Vale. Fuck. ¡No! Ah, sí. Ah, pues no. A ver. Me habrá ansiedad cuando pasa eso. Te crasheo. Di de crasheo. De vez en cuando pasa eso, me da una rabia. Tiene que tener alguna razón para que pase eso. ¿Por qué? Chica lista.
Coño, siempre le di un poco antes. Hombre, es muy amplio y tengo una tele de 70 pulgadas. Sí. Ver pelis ahí en la noche es canelita en rama. Prácticamente, sí. Coño. Ay, no, dejé el WhatsApp abierto. Cerrar. Para papá. Hostia, Pau. Te conté alguna vez que cuando estaba yo en el Ghost Recon Wildlands, ¿vale? Tuve un equipo. No sé si te acuerdas. En ese equipo aceptábamos reclutillas, y hubo un momento
en el cual se nos coló un menor de edad. No me acuerdo cuántos años tenía, creo que 13. Creo. Era muy pequeño, en pocas palabras. Y decidimos darle una oportunidad. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que dar oportunidades a gente pequeña muchas veces va a salir contraproducente. ¿Qué hicimos? Porque eso no dejaba de ser un rol. Y sí, estuvo bastante feo. Pero nos lo quitamos de en medio. Y era muy pesado con el tema de un tío suyo que tenía, que era de, era militar, creo, o algo así. Lo baneamos de todos los sitios de esto. De hecho, en este canal de Twitch está baneado. Discord, Twitter, Steam. Bien hecho. Son sacos de boxeo. Sí, pero se le dio la oportunidad, ¿sabes? Al final yo siempre he dicho que conmigo puede jugar cualquiera, siempre que se comporte como tal. Cuando una persona no se porte como debe, actuaré como sea debido en el preciso momento. Algunos simplemente les dejaré de hablar. Pero cuando pregunten de más, seré un poco más bruto. Sí, no, hay menores y menores. Pasa una cosa. Hay veces que a lo mejor decides ser buena gente porque ya que ha llegado a ti, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Para que tú no pierdas el tiempo y el otro no haya perdido el tiempo tampoco. Entonces hay veces que se dan oportunidades. Y como bien se dijo ayer, hay que aprovechar cada oportunidad como si fuese la última. Porque no sabes cuándo puede ser la última realmente. Y hay críos que son putas minas de oro, ¿eh? Quiero decir. Pero claro, hasta que no lo tienes, no lo ves. No sabes si es una lacra o si es bueno. Yo ya te digo, según ese chaval, seguramente yo sea Satán. Y no por ello tengo que serlo.
¡Qué hijo de puta! Picamos un poco más y luego volvemos, que yo ya tengo casi 100. Yo 190. Joder. Ah, más que nada para comprar agua, porque Ah, sí. Por cada de sulfuro es 0,02. Así que seguramente con eso quites deuda ya. ...0,02 en vez de 2 centavos. ¿2 peniques? ¿2 centavos de dólar? ¿Los de esta época eran centavos? Eran centavos, ¿no? Creo que sí. No, yo iría yendo para coger agua ya, porque ¿ya? Si no, sí, me deshidrato. Vale, pues vamos. ¡Cuidado! Vale. Vale, a ver.
Casi, casi, pero estoy a 25 centavos. Le quitas la deuda. ¿Quieres que te preste para que vendas? Si quieres o... Tengo si quieres. Como 71 de sulfuro. ¡Dios! ¿Quieres dinamitar o qué? No me tientes. Ahí tienes. Vale, pues vamos para arriba. Ay. Hoy está la cosa tranquila, por lo que veo. Si no hay nadie tampoco por la zona. ¿Eh? Si los zombies también se tranquilizan, pues. Sí, sí. La verdad es que todo está bien. Que por cierto, estoy por usar estas escaleras antes que las otras. No sé por qué. Al menos para bajar. No sé, es como que cada vez que lo intento me hostio, ¿sabes? Ya. Yeah. Vale, soy su normal. Tengo botellas vacías. ¿Sabes si enfrente de la comisaría hay...? Creo que sí. Pues no. Bueno. Bueno, pues la vuelta más tonta del mundo. Ahora sí, arriba. Pero qué co... ¿Cómo mierda? ¿Qué pasa? ¿Coyote? ¿Cómo? ¡Y que sigue vivo! Ah, bueno, para luego. Siempre la pata.
Vale. Listo. Vale, voy a hacer todo lo que es el lateral y luego vamos a ir levantando poco a poco el muro. Vale.